Al menos una persona murió y otras 8 resultaron heridas en la explosión de varias bombas este miércoles frente a una sede provincial del gobernante Partido Comunista Chino. Las detonaciones en la capital de la norteña provincia de Shanxi fueron causadas por artefactos explosivos de tamaño pequeño, al parecer artesanales. Según la agencia de noticias estatal Xinhua, las bombas estaban cargadas con bolas metálicas de rodamentos para provocar más daños. Testimonios difundidos por la prensa local dieron cuenta de 7 explosiones a lo largo de varios minutos. Las detonaciones tuvieron lugar una semana después de un atentado en la plaza Tiananmen de Pekín, que dejó 5 muertos y 40 heridos.